indica que la mesa de diálogo para llegar a un acuerdo en torno a la nueva ley de promoción agraria que ya ha sido aprobada, se juega ahora el tema de la reglamentación. Hay sectores que de todas maneras piden la derogatoria de lo que ya se aprobó. Todo indica que esta mesa de negociación se va a reanudar en Lima. Entendemos que el reclamo central, fundamental, de los trabajadores del sector agroexportación es que el bono remunerativo del 30% sobre la remuneración mínima vital sea parte, que es no remunerativo, mejor dicho, se convierta en remunerativo, que tenga efecto sobre sus beneficios laborales, que sea, ergo, parte de la remuneración. Vamos a conversar con Walter Campos, dirigente sindical de la empresa agroindustrial Camposol, que es una de las más importantes del rubro, desde La Libertad, para que nos explique cuáles son las demandas en este punto ya del 4 de enero de los trabajadores. Buenas noches, señor Campos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a ustedes, señores de TV Perú. Feliz año de antemano y muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, el día de hoy se han llevado a cabo ya la segunda reunión de, se puede decir, con la Comisión de Alto Nivel. El día 1 de enero del año 2021 tuvimos la primera reunión con, bueno, con los ministros de Trabajo, de Agricultura y la ministra bueno, se me fue de la mente, pero nos reunimos para tratar la problemática laboral que existe en el sector de los trabajadores de la agroindustria. Sin embargo, consideramos que esta reunión quizás ha sido un poco después de que el gobierno publica la ley agraria, la nueva ley agraria, ya prácticamente no tenía sentido. Nosotros los trabajadores estaban esperando una solución, pero cuando ven que nos convocan a una reunión de alto nivel, simplemente ellos estaban esperando una solución, cuando efectivamente no era eso, porque ya los señores ministros y también el mismo Congreso ya no podía hacer nada, no podía modificar, no podía mejorar el salario que nosotros estamos pidiendo. Y por lo tanto, esto no se esperaba mucho de esto. Al final, se han puesto propuestas de los trabajadores, sin embargo, no tuvimos respuestas contundentes por parte de los señores ministros. Por ejemplo, el ministro de Trabajo se le planteó claramente que nosotros, para empezar a dialogar, nosotros necesitamos que nos generen condiciones de tranquilidad dentro de los trabajadores. Y nosotros lo pusimos claramente sobre la mesa, el despido de muchos trabajadores, la no renovación de contrato de algunos también, e incluso el propio presidente del Comité de Lucha, que es el señor Andy Requejo Pérez, ha sido cesado de su trabajo por parte de su empleadora. Entonces, es una empresa grande la que ha cesado a este caballero. Por supuesto, la empresa Haas Perú, acá en Chao. Ya, ok. Entonces, usted lo que señala es que hay muestras de hostilización contra los trabajadores que se han pronunciado a favor de las manifestaciones. Por supuesto. Ok. Pues, ¿en el caso de Camposol está pasando esto, por ejemplo? También nos han comunicado trabajadores que no se les estaría renovando sus contratos, pero esto lo vamos a corroborar ya en los siguientes días con nombres propios para tener datos así exactos. Muy bien. Ahora, usted dice que claro, que había ya poco margen para poder negociar. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? ¿Qué es lo que ustedes finalmente reclaman? Estamos hablando al parecer de dos cosas. Usted me está diciendo que el incremento ha sido menor a las expectativas y por otro lado estamos hablando de la naturaleza remunerativa o no remunerativa, mejor dicho, del bono. Por supuesto, a ver, el día de hoy como segundo punto lo hemos planteado a los representantes del gobierno porque han venido, ya no llegaron los ministros, llegaron señores representantes, o sea, como una comisión técnica con la intención de proponernos una propuesta de reglamentación a la ley que prácticamente nosotros no estamos aprobando, no estamos de acuerdo. Nosotros desde el inicio hemos mostrado nuestro desacuerdo y hemos dicho que el Ejecutivo y el Congreso
deberían ver la forma cómo revisar nuevamente esta ley, porque nosotros de todas maneras queremos algunas mejoras en algunas todavía las condiciones de trabajo y también en el tema económico, o sea, en el salario, porque hay que ser conscientes todos nosotros que el Congreso ni el gobierno no han aprobado ningún céntimo de incremento al salario. Lo que han hecho es agregar un bono del 30%, ¿no? Pero no tiene carácter remunerativo, por lo tanto no surte efecto a nuestros beneficios sociales. Por lo tanto, estamos en desacuerdo y estamos solicitando que esto de todas maneras se tiene que mejorar. Y frente a ello, pedimos también que la mesa de diálogo, la mesa de alto nivel que lo llama el gobierno, se realice en Lima como una acción de que todos los trabajadores que representamos a los trabajadores, los representantes de los trabajadores de las distintas regiones donde hay agroexportación, estén presentes ahí para en conjunto llevar una sola directiva, una sola sesión, y si hay una propuesta que analizarla, hay que analizarla juntos, y yo creo que de juntos también vamos a llegar a una solución. Bien. ¿Ya se ha definido si se va a dar en Lima y cuándo va a ser esto? Solamente nosotros planteamos la propuesta. Ya. Los señores que han venido, los de la comisión técnica, han recibido la propuesta y nos comunicaron que van a hacer llegar a los ministros y ellos tendrán que pronunciarse si lo aceptan o no lo aceptan. Muy bien, muy bien. Walter Campos, dirigente sindical de la empresa agroindustrial Camposol, gracias por su participación esta noche en Cara a Cara. Se ha planteado entonces, ojo, es dirigente sindical en un rubro que está muy poco sindicalizado y ese probablemente es parte del problema que se está viviendo ahora, el tema de la interlocución. Han ellos planteado que la mesa de trabajo se traslade a Lima. Gracias, gracias por...